En realidad vamos a hacer una reposición de un cable que ha tenido un desgaste que con el uso, o sea, con el paso del tiempo ha hecho que haya la necesidad de cambiarlo, para lo cual necesitamos la luz del día para hacerlo. Entonces se ha programado para que mañana a partir de las 8 de la mañana equipo de trabajo de esta municipalidad van a venir y van a cortar la luz aproximadamente por una hora y media en condiciones normales. Estamos tratando de que esperar que sea eso nada más y cambiar ese cable, un cable neutro que por algo más grueso que dure más, porque esto demuestra que hemos tenido durante todo el tiempo un mantenimiento muy oportuno que ha hecho que la gente durante la noche se acerque, disfrute de los juegos, disfrute de todo el espacio que tenemos, el espacio verde. Vienen las familias, vienen los chicos estudiantes, toman mate. Bueno, y esto hace que si se corta en esta oscuridad, bueno, genera cierta inseguridad que por suerte hemos tratado de evitarla en todo este tiempo que hemos estado. Pero justamente para poder brindar ese servicio también, es que van a trabajar mañana a la mañana para que puedan seguir disfrutando de este hermoso parque que tiene CGM Domenico. Yo te recuerdo que hemos tenido toda la noche gente de la facultad, familias, vienen con los niños, disfrutan los juegos, y justamente este cable hace que todo el sector de Rivadavia, que es donde la gente toma el colectivo, esta luz es fundamental. Entonces la idea es proteger al vecino de que no tenga la inseguridad y que pueda seguir disfrutando de este medio, que es una responsabilidad de la gestión que nos ha exigido el intendente.